Siempre se me olvida desactivar el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal el martes? ¿Cómo hemos despertado hoy? Espero que súper bien. Con energías para empezar este martes. Y para empezar la sesión de hoy de las 3 horitas de Pomodoro. Darme un segundo que tengo que enviar una cosa importante que me acabo de acordar. De mientras me escribís, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, espero que estéis súper bien, que el lunes fuera increíble ayer, que fuera productivo y tuvierais un buen lunes en general. Y nada, empezamos hoy martes otra sesión de 3 sesiones de 50 minutos cada una y 2 descansitos de 10. Tenemos una buena noticia, que ya somos, bueno, el canal de la universidad ya es afiliado, ya tiene el logro de afiliado, así que muchísimas gracias por conectaros cada día y por seguirnos, porque sin vosotros no hubiésemos conseguido este logro. Así que muchísimas gracias. Así que nada, cositas, desventajas de esto, que van a aparecer anuncios en mitad del directo. Una solución. A ver, no os quiero obligar, no os voy a obligar, porque yo ni siquiera en mi canal obligo a la gente a hacer eso, pero si queréis una solución para ver el stream sin interrupciones, sin la publicidad, es suscribiros al canal, ¿vale? ¿Es pagando? Sí, pero cada uno elige su opción. Si queréis sin pagar, pues no hay problema. Pero si no queréis interrupciones, vais a tener que suscribiros. No pasa nada, cada uno tiene su opción. Yo nunca me he suscrito a un canal personalmente. Así que cada uno elige su opción. Que no pasa nada. Además, luego los streams se resuben y los podéis ver sin interrupciones. Pues nada, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Es que esto no sé si lo puedo decir. Porque, claro, si se llega a obtener. Bueno, da igual, no, me callo, no vaya a ser. Tengo que consultarlo. Además, al ser la última semana, no sé si al final se hará, pero bueno. Cosas que tengo que hacer hoy, y así os comento mientras nos preparamos todos esos apuntes y esos trabajos antes de empezar la primera sesión. Hoy tengo una reunión de un trabajo que entrego la semana que viene. A ver si adelanto, porque, bueno, adelantamos porque es que no hemos ade sentimos que no avanzamos en el trabajo. Y eso ocurre muchas veces, pero no hay que desesperarse, chicos. Hay que tener paciencia, seguir adelante, sentarse tranquilamente, revisar todo y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que voy a hacer hoy con mi compañera. Así que si me veis hablando o en llamada o algo, es porque estoy en reunión con mi compañera. Como sabéis, me silencio durante las sesiones de estudio, por lo tanto, no me vais a escuchar aunque esté hablando, ¿vale? Es más, he dejado aquí preparado el mensajito para fijároslo y que lo veáis durante el stream. No hablo durante las sesiones de estudio. Los descansos sí. Por eso siempre os invito a que cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea, lo escribáis por el chat y así lo hablamos en las sesiones de descanso, en esos 10 minutitos de descanso. A mí me encanta hablar, me encanta responder a vuestras dudas, a vuestras cuestiones.
Así que de verdad estáis completamente invitados a preguntar lo que queráis sobre la Universidad Politécnica, sobre cómo me organizo, qué técnicas de estudio empleo durante épocas de exámenes, cómo me organizo en épocas de exámenes y si te estás preparando para selectividad, que es ya la semana que viene, si necesitas algún consejo o que os cuente mi experiencia preparando selectividad, aquí estoy para responder a vuestras dudas. Así que estáis completamente invitados a utilizar el chat para preguntar esas duditas que tenéis. Volviendo al tema de cosas que tengo que hacer, aparte de la reunión, si me sobra tiempo, puede que me ponga a pasar apuntes, a mirar apuntes de exámenes, porque tengo el primer examen en literalmente 2 semanas, así que hay que prepararse esos exámenes. Así que, y por ejemplo, en una asignatura ya nos han dicho que no van a dar más temario, así que toca estudiar ya, pasar esos últimos apuntes, imprimirlos y empezar a estudiar los temas que entran en el examen. Y nada, yo creo que esas tres horitas las voy a cubrir hoy con eso, aparte de responder algún correíto que otro y algún mensaje de algún proyecto. Y posiblemente a prepararme el currículum porque mañana es el foro de empleo. Mañana empieza el foro de empleo en la universidad. Tengo ganas, tengo ganas. Nunca he ido al foro de empleo. También porque es mi primer año buscando prácticas o buscando empresas para prácticas o que me tengan en cuenta a futuro. Así que está bastante interesante y tengo expectativas. Altas y bajas. Así que no quiero tener muchas expectativas tampoco, no me quiero decepcionar, pero tengo muchas ganas del foro de empleo, porque al ser mi primer año y después estoy viendo cómo están preparando todos los puestecitos de cada empresa y todo, tengo ilusión y espero que me vaya bien. Voy a ir con algunos compañeros, así que nada. Bueno, vamos a empezar la sesión de estudio, ¿no? Vamos a darle cañita. Uf, le he intentado bajar algo la persiana. Se ve algo mejor, pero antes se me veía oscura porque por el contraste de la luz. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar con esos primeros 50. Perdón, 50 minutos. Como os he explicado antes, me suelo silenciar en las sesiones de estudio. No hablo. Si me veis hablando es porque estoy en una reunión. ¿Vale? Está todo explicado en el mensaje fijado, ¿vale? No hay música por motivos de copyright, pero si introducís el comando exclamación playlist en inglés, os saldrá un mensaje recomendándoos una playlist que utilizo yo personalmente de Spotify para estudiar. Así que os recomiendo que lo utilicéis, pero si tenéis vuestras playlists, también podéis utilizar vuestras playlists. Además, podéis interactuar también con el. Siempre me lío. Eso. Esta columnita de aquí es para poner vuestras tareas con comandos. Tenéis los comandos en el mensaje fijado también. Si ponéis exclamación task y ponéis vuestra tarea, saldrá vuestra tarea. Por ejemplo, voy a escribir yo la mía y así veis un ejemplo. Exclamación task. Revisar correos y mensajes pendientes, por ejemplo. Entonces lo pongo y sale en la barrita, como podéis observar. Si la tenéis hecha, con poner exclamación done, de don, de hecho en inglés, podéis tacharla como hecha y poner otra tarea que queráis hacer en ese momento. Así que nada, creo que lo he explicado todo. Así que vamos a empezar con la primera sesión de 50 minutos. Muchísima suerte y nada, vamos a darle cañita y nos vemos en el descanso dentro de 50 minutos. Así que nada, suerte y a tope.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta primera sesión? Yo he adelantado bastante. Vamos a empezar el descanso. ¡Buah! Me quita un montón de trabajo, ¿eh? He terminado de pasar unos apuntes ya de una asignatura entera, porque ayer me dijeron que terminé. Bueno, es que me encontraba mal al final. Terminé el directo ayer y se me lió un dolor de cabeza. Así que nada, ayer terminaron de dar un temario y hoy he estado revisando, o ahora he estado revisando, quedaban literalmente 4 diapositivas. Y nada, he estado revisando ahora el temario, he pasado los apuntes y lo voy a mandar ahora a imprimir. Entonces, ya los apuntes de esa asignatura, que es justamente el primer examen, ya los tengo. Ahora solamente falta estudiar, que es la parte complicada. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué tal esta primera sesión? ¿Habéis conseguido adelantar? Espero que sí. Espero que os haya cundido esta primera sesión de 50 minutos. Así que también me he quitado, bueno, me he quitado. He revisado un guión de un podcast que lo grabamos el lunes que viene. Y ya se lo he mandado a los locutores y a los invitados. Así que a tope, a tope, a tope. No he parado. Pues nada, ¿vosotros qué tal? Espero que bien. Voy a ver una cosilla. Pues nada. Hola. Haciendo trabajos. Estamos todos igual. Yo ahora estoy esperando que una compañera me diga cuándo nos conectamos y voy a estar en reunión con ella a ver si adelantamos un trabajo. Tengo las últimas dos entregas de trabajo finales la semana que viene, que si no me dice nada me voy a poner con el otro trabajo, así que estamos todos en las mismas. Y hay gente que tienen ya exámenes esta semana. Mucha suerte con los exámenes. Yo en mi caso empiezo dentro de 2 semanas, justo dentro de 2 semanas creo. Sí, ¿no? Tengo aquí mi calendario, voy a revisar. Ah, no, cae miércoles. Pues en 2 semanas y un día empiezo exámenes. Pero bueno. A tope. A tope, a tope. Pues espero que os vaya genial con los trabajos. Ya queda poco, la recta final. Hoy me voy a poner cómoda. ¡Ah! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Ya está. Encima tengo como una sudadera barra manta aquí encima porque hace calor, pero tengo frío. En fin, el tiempo. Pues nada, mucha suerte. Mucha suerte con los trabajos, seguro que os saldrán genial. Y igual con los exámenes, mucha suerte. Y lo mismo digo, seguramente que os saldrán genial. Y en cuanto terminéis ya vacaciones de verano y a descansar, que nos lo merecemos todos. Así que nada. Oye, podéis utilizar los comandos de las tareas si queréis, ¿eh? Está muy guay, yo al menos así me organizo y tengo un tracking, por decirlo de alguna manera, de lo que hago cada día. Así que de verdad utilizar los comandos, que los estoy utilizando solamente yo y parece que solamente lo puedo utilizar yo, pero vosotros también lo podéis utilizar, ¿eh? Tenéis todos los comandos en el mensaje fijado. El problema del mensaje fijado es que es muy largo, entonces parece que termina ahí y es como queda raro, pero si le dais scroll hacia abajo, hay más cosas, muchas más cosas. Sobre cómo funciona el directo, los comandos y todo. Así que os invito a que utilicéis los comandos, de verdad, chicos.
Y tenéis todas las redes sociales de la universidad donde se suben todos los eventos o se suben noticias en la descripción del canal de Twitch de este canal. Así que os invito a que nos sigáis también por redes, que hay mucha información muy interesante. Y ahora más con el foro de empleo que está... es mañana. Así que... Ay, voy a por mi cantimplora, que la tengo en Narnia. Ahora vengo. Tengo la cantimplora en Narnia, literal. Un momento. Mi cantimplora. Ya la tengo. Pues eso, chicos. Es importante beber agua. Dato del día. Hay que hidratarse, más ahora que aprieta el calor. Agua fresquita. Y así nos refrescamos también. Y nos hidratamos. Que hay que hidratarse y es muy importante. Así que voy a poner cómoda otra vez. Pues nada, chicos. ¿Y qué os contáis? ¿Qué os contáis? Hay gente que seguramente... Yo tengo una amiga que empezó exámenes la semana que viene y no sé, hay un montón de gente que ha terminado exámenes ya y está de vacaciones. Yo tengo envidia, me dan envidia. Ojalá terminar en mayo. Ojalá empezar en junio ya las vacaciones. Pero bueno, un último empujón y ya estamos en vacaciones. Quedan nada, a mí literalmente hoy... A partir de hoy me queda un mes, porque el último examen lo tengo el 28 de junio y hoy estamos a 28 de mayo, así que me queda un mes y ya termino, termino. Así que nada, tengo ganitas, tengo ganitas. Tengo ganitas de quitarme los exámenes, los trabajos y descansar y pasarme un día entero en mi habitación así, tumbada en mi cama, tipo... Déjenme. Creo que todos necesitamos un día así, ¿no? Pero bueno, ahora a tope. Hay que organizarse. Me he hecho un calendario. Me he hecho un calendario en Canva de cómo quiero organizarme el mes de junio en cuanto a estudiar, exámenes, trabajos y todo. Lo he mandado a imprimir también. Así que me organizo de mil y una maneras. Es increíble. A mí me encanta organizarme. Considero que la organización hay que siempre dedicarle, aunque sea media horita, incluso una horita de organización cada día, de revisar correos, revisar el calendario, revisar fechas importantes, organizarse dependiendo de las fechas de exámenes, de entregas de trabajo. Hay que dedicarle un ratito al día a organizarse, a revisar correos. Como podéis observar, yo siempre lo hago. La primera hora la dedico a revisar correos, a revisar mensajes de proyectos y a finiquitar esas cositas que me quedan. Y es importante. Y si los vas aplazando, pues mal. Además, la mayoría de los correos se envían o la gente está más disponible o tengo yo esa sensación por las mañanas. Así que mi recomendación es... Quitárselo a primera hora de la mañana y ya el día, el resto del día te olvidas. El resto del día ya te dedicas a hacer otras cosas. Así que siempre hay que dedicarle un tiempo a organizarse el día, la semana, incluso el mes, con el calendar. Yo utilizo Google Calendar, aunque también utilizo Notion. Utilizo... ¿Qué he dicho? Utilizo Notion. No sé hablar. Notion está muy bien para organizarse, es como una agenda digital, aunque hay gente que lo utiliza para apuntes, pero bueno, yo para apuntes el Word, mis apuntes a mano también y para adelante. Así que, y más que en la universidad nos ofrecen el Office 365, hay un montón de
herramientas para poder hacer trabajos, apuntes. Está muy bien, muy bien, muy bien, y hay que aprovecharlo. Así que, pues nada, se acabó el descanso. Vamos a darle a la siguiente sesión. Yo creo que me voy a poner con el trabajo de realidad virtual. Así que nos vemos en 50 minutos con la siguiente sesión de descanso. Vamos a empezar la segunda sesión de Pomodoro, los siguientes 50 minutos. Así que nada, mucha suerte y vamos a darle. Me silencio, chicos.
Hola. ¿Qué tal estamos? Espero que esta última sesión haya ido bien. Yo estaba adelantando un trabajo. Así que bien, me he quitado, bueno, he hecho una animación de unas puertas para una escena y por hoy creo que bien, así que porque no puedo probarlo hasta que no configuremos una cosa de las escenas y necesito a mi compañero. Así que tengo que esperar a que mi compañero lo configure. Así que nada. Y al parecer la reunión al final la tengo a las 12:30, por lo tanto me voy a poner a estudiar el examen del 12 de junio. Voy a estudiarme otro apartadito y a ver si adelanto lo máximo posible. Así que nada. ¿Vosotros qué tal? ¿Habéis conseguido adelantar cositas en esta segunda sesión de Pomodoro? Espero que sí, que hayáis podido adelantar. Yo tengo exámenes en nada también. Pues muchísima suerte, espero que te salgan genial los exámenes. Seguro a todos nos salen genial los exámenes. Así que a tope. Y ahora pues con un trabajo final. Pues mucha suerte, espero que también te salga genial el trabajo final. Paciencia, porque los trabajos finales son complejos y a veces nos estresan un poco, pero bueno, se puede con todo. Yo ahora he estado adelantando un trabajo final que entrego el lunes que viene y nada, ahora me voy a poner a estudiar exámenes. Poco a poco, poco a poco. Se puede con todo. Es complejo, sí, me tiene loco. A mí hay un trabajo que también me tiene loca, pero bueno. Son cositas que pasan, hay que tener mucha paciencia, así que nada. Yo justamente el trabajo que me tiene loca, tengo una reunión con mi compañera ahora a las 12:30, así que vamos a ver si conseguimos adelantar porque sentimos que no avanzamos nada. Estamos un poco desesperadas y se entrega el miércoles de la semana que viene. Así que poco a poco, a ver si se consigue. Yo creo que sí. Todos podemos, así que mucha suerte y mucha paciencia. Pues nada, ya he enviado, también quería enviar unos apuntes, ya los he enviado todos a imprimir y me iba a organizar ahora un poco, aunque tengo todo prácticamente organizado. Quería preguntar una fecha de una reunión que tengo esta semana para añadirla al calendario y organizarme y nada. Cositas. Creo que la tenía ahora el jueves, la reunión, pero bueno. Gracias. Suerte a ti también con ese trabajo y esos exámenes. Muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias y mucha suerte a ti también. Seguro que nos acaban saliendo genial a los dos. Segurísimo, yo confío. Confío que tanto a ti como al resto de los universitarios y estudiantes nos van a salir genial tanto los trabajos finales como los exámenes. Mucha suerte a todos y mucha paciencia, que seguro que nos sale todo genial. Y ya se acerca el verano, que todos nos lo merecemos y descansamos ya. Y a mí también me saldrá bien, espero. Así que nada. Pues, ¿qué os contáis? ¿Tenéis alguna duda o pregunta sobre, no sé, organización, la universidad? He dejado comandos para acceder a la web de la universidad por si queréis acceder a los grados que se ofertan en la Universidad Politécnica de Valencia. Hay un montón de grados. Mi grado yo lo descubrí un poco de rebote, porque yo iba a hacer administración y dirección de empresas, también conocido como ADE, pero no accedí, solamente accedí a la privada. Y mi madre descubrió esta carrera, grado en tecnología digital y multimedia, y me dijo: yo te veo en esa carrera, métela en el listado de carreras. Y la metí en tercera opción y entré a la primera. Y sinceramente no me arrepiento, no me arrepiento de haber entrado en esa carrera en lugar de ADE. Ha sido una buena elección y con esto,
me he dado cuenta de que hay que tener en cuenta las carreras nuevas que salen, así que echarle un vistazo al listado, que ya veréis que hay carreras bastante nuevas que no conocíais y muy interesantes y os pueden ser de vuestro interés. A ver, ¿qué dices, Borja? Yo no tengo una pregunta. Mañana es el foro de empleo, ¿no? No sé si ir, es que no sé qué es exactamente. Sí, mañana es el foro de empleo. Es el 29 y 30 de mayo en todo el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus Vera. Y van a venir más de 200 empresas, por lo que tengo entendido. Así que yo es la primera vez también que voy, es mi primer año, así que no te puedo contar mi experiencia, pero por lo que tengo entendido, las empresas van ahí para entrar en contacto con los alumnos que están interesados, pues, en prácticas de empresa o incluso si van a terminar ya el grado, pues para enseñarles el currículum y para ver si en un futuro, cuando terminen la carrera o el máster, esas empresas se interesan para contratarlos, pues no sé, para trabajar ya. Así que es interesante ir. Yo quiero ir para ver si me ofrecen otras prácticas para el... Lo importante es que regalan cosas. Yo es que nunca he ido, así que si regalan cosas, mejor aún. Pues si regalan cosas, está muy interesante. No, a ver, lo importante es entrar en contacto con las empresas. Así que yo me voy a llevar mi fundita con mis currículums. Y voy a ir repartiendo currículums como si fueran folletos de propaganda. Yo fui el año pasado de pasada y vi que regalaban cosas, pero no me paré porque me daba vergüenza. Bueno, pues este año intenta pararte y ver a ver si te interesa, porque seguramente hay alguna empresa, una o dos, que te interesen. Y tienes suerte, echas el currículum y te ofrecen unas prácticas o trabajo. ¿Quién sabe? Yo voy a ir. Así que si me veis por ahí... Ahí estaré. Iré pues después de los streams, obviamente. Por las tardes estaré. Si es que por las tardes hay actividades, no lo sé. Y es que, claro, mi tiempo libre lo tengo por las tardes, así que voy a investigar antes de que se termine el descanso. Foro de empleo UPV. Investigamos todos juntos aquí. Foro de empleo UPV. Hay un plano. Hay una revista y todo. Actividades relacionadas a la semana previa. No, no pone horario, así que supongo que es todo el día. Supongo que habrán empresas que estarán sobre todo por la mañana y otras que estén por la tarde o algunas que estén todo el día. No lo sé, no lo sé. Pero el jueves os contaré mi experiencia de mañana. Y así que nada. Y el viernes contaré mi experiencia el jueves. Y nada. Así que supongo que si me veis por el foro de empleo, saludadme, por favor, ¿eh? El ojo. Así que nada. Yo estaré por ahí dando vueltas a ver si encuentro suerte. Quiero también investigar porque van a haber empresas de un montón de rangos. Si te veo, te saludaré, ¿vale? Perfecto. Yo también te saludaré. No, imagínate. Hola, Lucía. Y yo, te paso. No, no, no. No, saludaré, obviamente. Pero sí, tengo ganas, tengo ganas. Pues nada, se acaba el último descanso de hoy, chicos. 30 segundos. Disfruten de esos últimos 30 segundos. Yo ahora voy a ver si pillo algo de almuerzo. Y pues eso. Y empezaré a estudiar. Voy a levantarme ahora antes de empezar.
Y vengo en 5 segundos, nada. Así que nada. Vamos a empezar con la última sesión de hoy, chicos. Últimos 50 minutos. Vamos a darle caña. Yo ahora vengo. Voy a ir a por almuerzo y a hacer unas cosas que me han enviado por WhatsApp, que me han dicho que necesito ir a casa. Bueno, estoy en casa, pero sí. Así que yo voy a dejar el reloj para vosotros. Yo vengo en nada, en menos de 5 minutos. Y nada, mucha suerte, me silencio y vamos a darle.
Ya está, me faltaban 4 palabras. Ya está, ya está. Y esto en dónde. Toma. Toma, 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 toma. Pues voy a limpiar esto para mañana. Y nada, hemos terminado ya. Es que estaba pasando todas las definiciones del segundo apartado y ya las tengo. Así que nada, yo por hoy ya he terminado. Me he visto otro apartado, ya me lo sé. Así que ya estaría por hoy. Por hoy ya estaría. Voy a guardar esto. Uno, dos. Y nada, chicos, por hoy vamos a terminar ya. Espero que hayáis podido aprovechar bastante, como yo he aprovechado hoy. He aprovechado un montón, sinceramente. Y nada, ahora en nada tengo la reunión en 20 minutos. Así que nada, nos vemos mañana, como siempre, a las 9, aquí en el canal de la Universidad Politécnica. Espero que os paséis a estudiar, aunque sea una sesión conmigo, y acompañarme en un descansito, aunque sea. Yo estoy aquí, no me muevo. Bueno, sí, me muevo, me voy a la universidad, luego vuelvo. Tengo mis recaditos de casa, que si quedo con mis amigas, o quedo con mi pareja, o lo que sea. Tengo mi rutina. Así que nada, feliz martes hoy, chicos, disfrutar del martes. Espero que tengáis un genial, espléndido día. Y nos vemos mañana aquí en el canal de la Universidad Politécnica a las 9. Así que nada, feliz martes y hasta mañana. Chao, chao.